¿Por qué, Tiago? Juan Cruz tiene un especial interés por él. Cada rey busca un príncipe. Yo no soy un desconocido. Soy tu hermano, Malvino. Si usted conocía a un tal Juan Cruz que vivía supuestamente acá y... ¿Quiénes son ustedes? Confirmamos sus sospechas. El hijo es de Bauer. Feli, ¿qué haces acá? Que no estás embarazada. La enfermera dice que lo que tenés es un quiste y bueno... ¿Un quiste? Sí, lo tienen que operarte. Pregunto, ¿matar no la va a matar a Cielinghi, no? Solo dolores. Me subió toda la sangre a la cabeza. Y bueno, el payasito es así. Pesa muy bien. Pero es por la posición. Estamos de cabeza, así. Ah, sí. Vos me pones de la cabeza. Llevo la tierra en mis manos y llevo el cielo. ¿Primera vez? Sí, no sabes cómo la remé de flaco, la verdad. Sí, primera vez que escalamos, sí. Bueno, ¿los bajo o vengo en un rato? ¡Bajanos! ¿Ok? Bueno, si no queda otra, bajanos. Y con los ojos sin ver. Tiaguito, ¿qué te traes por acá? Te pregunté algo, Feli. ¿Qué haces acá? Eso me pregunto yo. ¿Qué hago acá? Haces lo mismo que vos. ¡Eso! ¿Y qué hace él acá? ¿Qué hace acá? La trajimos para que nos ayude. Como vos. ¿Ah, sí? ¿Así que vos me estás ayudando, Santito? ¿Qué es este lugar? A ver, Feli. ¿Mm? Tanto vos como vos, Tiago, tienen que entender que lo que hacemos nosotros tiene un fin noble. Y al colaborar con nosotros, están colaborando con mucha gente. ¡Ah! Cuando se entere el jefecito Bauer que existe este búnker. Nicolás ya sabe todo. ¿Mm? Y nos está ayudando. Me está cachando. No, Feli, es verdad. Sí, pero yo no... Pero yo no voy a ayudar. Ah, no. A mí no me simpatizan las cosas obscuras. Así que voy a hacer de cuenta que esta charla no ha existido y volveré a cuidar a los querubines, que es como corresponde. Así que me voy. Muchas gracias. ¿Por dónde se sale de este lugar? ¿Algo más, querido? Sí. Sí, no quiero seguir más con esto, Charlie. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo les va? ¿En qué puedo ayudarlos? Sí, la señora puede ayudarnos un poco mejor. Y yo puedo ayudarlos a que se entiendan bien. Los escucho. Es una situación medio especial, voy a intentar explicarla. Aparentemente hace muchos años el papá de Malvina tuvo una relación con una persona que trabajaba acá. Una relación, digamos, extramatrimonial, y tuvieron un hijo y... Malvina quisiera saber si eso es real, digamos, si la historia es real. ¿Y por qué recién ahora vienen a averiguar? Digo, si eso pasó hace tiempo. Bueno, lo que pasa es que Malvina recién se enteró ahora, entonces, ojo, yo sé que suena medio raro la situación, pero no lo hace con doble intención. Quiere simplemente confirmar la historia por una cuestión de que tiene que ver con ella. La historia es cierta. Yo tuve un hijo con su padre. Juan Cruz se llama. Y se murió. Desapareció. Hace 17 años. Nunca más lo volví a ver. Nunca más. No, es que Silo tiene razón, pero no puedo perdonarlo. No puedo, no sé por qué no. La verdad, Silo es demasiado buena. No, te juro, si Tiago me hace la mitad de lo que le hizo a ustedes, le rompo las rayas y no baile más. ¿Vos serías capaz de hacer una cosa así? No. No, pero tengo unos amigos que sí. ¿En serio? No, jaja. Es un chiste. Es para que te saques un poco la bronca, nada más.
No es bronca, es dolor. Y eso es lo peor de todo. ¿Qué haces, Chapulín? Ángel. Hola, Caño. No, digo, Ángel, perdón, no. ¿Qué Caño tu moto, eh? Nadie ha podido llegar donde el viento es amigo. La brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. ¿Qué haces, Gil? Sos Tacho, ¿no? No, si voy a hacerlo, Donatello de la Tortuga Ninja, sí, yo, me es Chávez que está camino acá que le acabo de dar una flor. Pero, a ver, ¿para qué le das una flor como el Ángel Rojo si ya volvió con vos? A ver, Ramita, vos no sos el único que lee. Leí un libro de psicología re grosso, donde habla que en las relaciones siempre hay un tercero que te quiere birlar la mina. Y bueno, como yo no quiero que me soplen la gitana, sí, el tercero es el Ángel Rojo. A ver, Tacho, Tacho, el Ángel Rojo y vos son la misma persona. Por eso, Jamín va a estar entre dos tipos y va a ser la misma persona, ¿entendés? Es el triángulo perfecto. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar. Muchas gracias, señorita. Verduritas hervidas, sin sal y sin aceite. Sí. Tenés que cuidarte, Salva. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Ah, no. Sabés que la diálisis a mí me fascina. No, en serio, gracias. Gracias. Me encantaría ayudarte un poquito más, ¿sabes? No sé, acompañarte a hacerte la diálisis, los chequeos, todo lo que sea necesario. Yo te agradezco, pero tampoco quiero dar lástima. No quiero. No es por lástima. Yo te quiero acompañar. Te está fallando un riñón. Está bien, bueno, entro, me hago un pequeño service y salgo. Mirá, estoy perfecto. A ver, yo sé que vos me querés, pero tengo la sensación de que vos decidiste estar conmigo nada más que porque te peleaste, porque te enojaste con Nico, y no quiero que sea así. No es así, no es por eso. A ver, no es así. Está bien, bueno, pero a ver. Hay muchas cosas que influyen, no es eso. Sí, bueno, vos no rompiste el triángulo todavía. ¿Mm? Me parece que tenés que hacerlo. Y lo que no quiero es que la decisión la tomes porque yo tengo mal el riñón. No tengo ganas, no quiero que sea así. No pienses eso. Ejem, ejem, ejem. Hay un montón de chicos dando vueltas por todos lados. Me llevo la comida la a casa. La comida más rica del mundo que te hice mucho. Con todo, mi amor. Gracias. Hasta luego. Adiós, bombón. ¿Qué pasó? ¿Se decidió por el barbudo? ¿O todavía le repiquetea al jefecito Bauer? No sé, Feli. No sé, no sé. Un tecito relajante. Gracias, Feli. ¿Chin, chin de té? Yo acepté por lo de mi vieja y porque estaba enojado con los chicos. Pero no quiero que crean que soy un traidor. Cuidado con la máquina. ¿Qué hago? Mira, al final los chicos se van a dar cuenta que lo que hiciste fue por su bien. Si Nico está colaborando con nosotros, tan malos no debemos ser. Tu mamá, mami, también. Quiero el libro, Charlie. Tiago, a ver. Vos estás mal no por colaborar con nosotros. Vos estás mal porque traicionaste a tus amigos, porque le saboteaste el concurso. Estás mal porque estás lejos de Mar. No confundas las cosas. ¿Cómo sabes eso? Sé eso porque a mí me importa lo que te pasa, vos sabes. Yo te quiero cuidar. Y yo no quiero saber nada más. Me abro. ¿Están en obra? Algo. ¿Puedo ver? No, no. Hay mucha humedad. Pare, y cuénteme una cosa. ¿Por qué le dicen a este pueblo la pequeña Suiza? Este pueblo fue fundado por maestros relojeros suizos. Además, por un extraño fenómeno meteorológico. Una o dos veces por año acá nieva. Pero esta no es zona para que nieve. Son caprichos de la naturaleza, ¿no? Estuvo bueno al final, ¿no? Sí, un poco accidentada la escalada, pero estuvo bien. Omar, te hablo del beso. No se habla de los besos. Los besos se dan. Los besos se dan, se hablan y se vuelven a ver. El de recién fue el beso murciélago. Lo has dado vuelta. Este es el beso canguro.
¿Qué tengo que hacer? Saltá. No, estás loco, ¿no? Saltá, no, Mar, dale. No, basta, basta de esto. Mon amour. Basta, basta. No te quieres escapar y yo no te dejo. Bueno, ya está, basta, basta, basta. Mira, Simón, yo puse primera y no voy a dar marcha atrás. Pero con todo lo que pasó me parece que estaría bueno que no nos vean, ¿entendés? Mar, a mí solo me importa estar con vos. Dame el beso, gato. ¿Cuál es ese? Que dura más rato. ¡Empalomaron! ¿Viste lo que te dije recién? Sí. Olvídate. Se acaba de enterar todo el mundo. Es una dulce y carismática bailarina. Él, un apuesto millonario. Juntos deberán superar los obstáculos para defender su amor. ¡Qué música tan linda! Esto parece un sueño. ¡Dance, dance, dance! Solo en Jules. Nos gusta lo mismo. En el Kid Choice Award Argentina 2012 y vamos a charlar con todos sus protagonistas, quienes ganan, quienes pierden, en exclusivo por Yups. Victor Rush is like awesome, all the people is shouting. Listen this, it's a good moment. It's very good. And you're like nominated in the best program, you know? Yes, very excited. You're good actors. Oh, well, thank you very much. Well, see you, Big Time Rush. Estoy internado como mejor actor, sí. Por graduado. Acá eligen los chicos y hay muchos programas para chicos. Mandan mensajes los chicos y eligen los chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien. Muy bien y con muchas ganas de enfrentarme a alguien. Porque ando medio cruzado los cables. ¿Qué quiere, que se lo descruce o se lo va a descruzar solo? ¿Qué se mueve? ¿Qué es que tiene ahí abajo? Los cables cruzados, yo también. Ah, bueno. Estoy con mis compañeros de cuando toca la campana de Disney Channel. ¡Wow! Yendo a los Kid Choice Awards. Te voy a perdonar. Sí. Pero la próxima vez. Sí. Que los cables vengan descruzados. Bueno, esta es la alfombra naranja. Estamos aquí con una chica que yo no la conozco, que se llama... Nicole Luis, hola, ¿cómo estás? Bien, yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Por qué estás aquí? Yo estoy acá porque estoy nominada para los Kid Choice Awards 2012. Ah. ¿Sabes lo que tengo miedo? Del slime. Que me va a caer el slime todo verde y yo estoy lookeada, mira, vestida. Y me van a arruinar el vestido. Eso yo es. Estoy con mis amigos, los Rock Bones. ¡Rock Bones! Los Beatles eran 4. Los Rolling Stones eran 4. Ustedes son 3. 1, 2, 3. Y para. Saltamos la valla. Y somos 4. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar para ustedes? Dígame la primicia, por favor, acá. No, en exclusivo para ellos. Sí, dígame. No, ya lo saben. Ya lo sabemos. Bueno, después cuando salgamos te digo, arreglamos y te digo. Amo lo que amas, yo te amo. ¿Cómo estoy? Algo así, bien afino. Estoy afino, por lo menos. ¿Cómo me ves contando con vos? Una vez, por favor, ve, el 8 de diciembre, estamos cerca. Cuando ya estamos quieras, cerca. Cuando quieras, el 8 de diciembre te invitamos. Esto fue el Kid Choice Award Argentina 2012. La verdad que charlamos con todos sus protagonistas. Y ahora el productor me quiere decir que tengo que tomar esto, que es el slime.
fue un error. Recién había nacido su hermano Bartolomé. Su padre y yo. Usted entiende, ¿no? Sí. Sí, usted y Tatita tuvieron un hijo. Cuando el patrón se enteró, se puso furioso. Me echó de la casa. Yo le pedí que por lo menos lo reconociera mi Juan. Pero él no quiso. Eso sí, yo a mi hijo le dije toda la verdad. Él siempre supo quién era. Entonces lo fue a buscar. Claro. Claro, de ahí debe ser el recuerdo ese que yo tengo. Su padre y su hermano lo sacaron carpiendo. Lo odiaba. Me lo maltrataron. Perdón, yo no sabía de todo esto. Mil disculpas. No. Si vos eras una chiquilina. Bueno, tía, ahora nos tenemos que dormir. Mira que mañana es la final y tenemos que brillar, ¿eh? Melody, yo no. Yo me equivoqué. No, yo no tendría que haber participado con ustedes. ¿Estás arrepentido, eh? No, no, no es eso. Pasa que no me siento bien. Bueno, me parece que lo que vos necesitas entonces es un poquito de mimos, ¿eh? ¿El beso calamar? ¿Cómo es el beso calamar? Como el del pulpo, pero sin soltar. ¡Ay, qué casualidad, ¿no? Después se enamoró de la mujer equivocada. Ornella. Pero Juani no sabía que era la mujer de Bartolomé. Un día, Bartolomé vino a buscar a mi Juan. Estaba furioso. Nunca más lo volví a ver a mi hijo, nunca más. Perdón. Perdón, perdón por mí, perdón por todo, perdón. Juani siempre me dijo que vos eras muy especial. ¿En serio? Sí. Lila, yo vine a verla porque hay una posibilidad de que usted tenga un nieto. Cuando este se corre, este se acerca y el tercero vuelve al pie. Lo dijo un psicólogo. El triángulo es la base de toda relación. Entonces vos estás diciendo que todos somos cornudos o todos metemos los cuernos, ¿eh? Sí, 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 pero a nivel fantasmático, ¿no? Sí, que siempre hay un flaco o una mina dando vueltas alrededor de la relación, ¿entendés? Un ex, un filo, una fantasía. Funciona así, te guste o no, mira. Mar, Simón, Tiago. Tiago, Mar, Melody. Cielo, Salvador, Nico. Y antes, ¿cómo era? Cielo, Nico, Malvina. Vos, Vale y Gabo. Sí, bueno, para yo esa moneda ya la saqué de circulación, así que... No, 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 pero sí a nivel fantasma, ¿entendés? En cambio, con Jazmín, yo soy mi propio fantasma. Yo soy el ángel rojo. Entonces, prefiero competir contra mí mismo que contra un Matt. Pará, entonces me estás diciendo que Valeria también tiene un fantasma dando vuelta en la cabeza o tiene a alguien al lado. Sí, sí, si no lo tiene, lo inventa o se pone celoso a una mina que no existe. ¿Entendés? Las relaciones funcionan así, en triángulo. No, no, pará, Tacho. ¿Qué estás diciendo? Cualquier cosa. Además, me parece que lo que estás haciendo con Jazmín es peligroso. No, 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 al contrario. Si todo lo que estoy haciendo con el ángel rojo, a Jazmín la enciende al rojo conmigo. ¿Entendés? Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. ¿Y esa rosa? Ah, la corté en un jardín cuando veníamos para acá. Sí. ¿Querés ir al cine? No, no, mi amor, gracias. Lo que pasa es que esto del concurso y lo de Tiago me tienen un poco mal. Así que prefiero irme a acostar. ¿Sí? Sí, sí. Gracias, sí. Igual. Chao. ¿Y vos? No me vas a invitar al cine, nada, te dije... Sí, te iba a invitar, lo que pasa es que primero quería hablar, estábamos hablando de unas cosas con... Vos no andás en nada raro, ¿no? No, ¿por qué? Espero. No ando... No... ¿Ves? Anda con un fantasma en la cabeza, sí. Sí, 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 o tiene cola de paja y está con otro. No, 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 no es lo del fantasma. Igual,
Veo que Jazmín vino así, como loca con vos. Sí, sí, bueno, ningún ángel rojo me va a dejar fuera de combate a mí, ¿entendés? Ya vas a ver, ya vas a ver. ¿Un nieto? Sí, sí, bueno, pero yo no se lo tendría que haber dicho. Soy una bolida, ni siquiera yo estoy segura. No, no, sí. Sí, yo lo presentía. ¿En serio? Sí. El día que mi Juani desapareció, yo sentí que él me quería decir algo. Y justo, justo cayó Bartolomé. Sí, bueno, tranquila, tranquila, ¿eh? Va a estar todo bien y yo le prometo que voy a averiguar todo lo que pueda, ¿eh? Gracias. No, por favor, es un gusto conocerla, ¿eh? ¿Y? ¿Se vieron todo? Sí, 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 sí. Estoy esperando a Nico y ya nos vamos. ¿A dónde fue? Me preguntó por el baño y yo le indiqué. A reclamar nada, Tiago. Tiago no está reclamando nada. ¿No vi ahí? Y el que es de cuarta soy yo, ¿no? Yo jamás te hubiera lastimado. Si no te hubieras convertido en este que te convertiste, claro. Mar, basta. No, no le des explicaciones. A menos que esté con vos por despecho. No. Mar y yo estamos saliendo. Bueno, vamos, vamos, vamos. Ya está, vamos. Sí, vamos. Tiago no tiene sentido. No, vayan ustedes. Nosotros tenemos que hablar. Bueno, chicos, pero hablen tranquilos, ¿eh? Marchu, pedimos un taxi y lo pagamos a medias. Yo no quería que terminemos así. Esa no te la creo. Yo no puedo creer en lo que te convertiste. Cree lo que quieras. Pero nada justifica que te metas con la chica de tu mejor amigo. Mar, no es tuya. Mira, no te pertenece. Mira, Simón. Pregúntale a tu doc. El triángulo siempre se rompe por el lado de la mitad. Y vos y yo no vamos a volver a ser amigos. Nunca más. Puedes besarla. Pero Mar me ama. Y nunca te va a querer a vos como me quiere a mí. Pensá que ganaste. Pensá que ganaste, pero Mar va a volver conmigo. Y eso sabelo. Usted no puede estar aquí adentro. Disculpe, padre, yo sé que usted me dijo que no podía entrar. Lo que pasa es que en mi casa tenemos un reloj igual. Se lo habrán comprado alguno de los relojeros de escalada. O sea, le dije que la industria local. Nuestro reloj es del año 1850. Es la época en que se fundó este pueblo. ¿Usted sabe algo de este reloj? Nada. Ahora váyase, por favor. Sí, antes, si me permite, yo quisiera sacar una... Por favor. Ya no hay luz. Váyase. Parece. Sí. Oh, me parece que con el tema del ahorro energético y el colapso del medio ambiente, por ahí nos podemos bañar juntos y ahorrar un poquito de agua. No, 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 no. Mejor me baño yo por mi lado y vos sacás tu turno, sí. Ya saqué turno con vos, ¿me entendés? Bueno, era un chiste. ¿Qué onda? ¿Empezaste con el histeriqueo de nuevo o no? No. No, es que... ¿Qué pasa? Siéntate bien. Sí.
Lo que me pasa es que... Sí. Tengo miedo. Miedo de haberme equivocado otra vez. No, 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 no. ¿Equivocado con qué? Te voy a ser sincero. La rosa no la arranqué de un jardín. Me la dio el ángel rojo. ¿Qué? No, no, yo no te lo puedo creer. Igual que tranquilo, Tacho, porque me la regaló y se fue, no pasó nada. No. ¿Y por qué si la aceptaste? Eso es lo que te quiero decir. Que cuando veo al ángel rojo es como que... se me acelera el corazón. Es raro, es como... como que siento un vacío en el estómago. Es... Y sí, es un delincuente. Miedo es lo que sentí, Jasmine. No. Me mueve el piso. Y lo malo es que como no me pasa eso. Yo sé lo que me vas a decir. Que el ángel rojo es una ilusión, es una fantasía y... y es verdad. Pero lo que me duele, lo que me angustia es que... no se me acelera el corazón con vos. No, algo está mal. Ah, cielo. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Vos? ¿Salías? Me iba al médico, sí. Me quería decir algo. No, no, no. ¿Vos? No. Ah, bueno. Nos vemos. Nos vemos, cielo. No, no. Dame, ¿qué te pasa? Sí, Simón. ¿Qué? Me dio un beso. ¡No! Sí, jalando una pared, ¿no? Y hablando de pared, la medianera. Se te cayó. Sí, totalmente. Se te cayó. Tiago, Tiago, Tiago. Sí, por Tiago, por un poquito de todo. Eso pasó. Sí, es tremendo. Es tremendo estar atrapada entre dos amigos, es tremendo. Sí, sobre todo porque, viste que es como que sentís que se pelearon por vos. Sí. Que cortaste una amistad y es feísimo. Horrible, horrible, horrible. Sí. Pero no tenemos que sentir mal, o sea, no te tenés que sentir mal, digo. Porque es algo que te puede pasar, o sea, es algo que se da entre los tres. ¿Por qué? ¿Por qué sentís claro, mal? Claro, sí. ¿Y ¿no? qué hago? ¿Qué hago ahora, entendés? Porque vos viste lo que Simón sí lo hice. Y es divino y es retierno y es todo, pero... Tiago. Yo siento que le dé cabida... porque estaba enojada con Tiago. ¿Cómo no entenderte si es lo que a mí me pasa? O sea, es como si estuvieses hablando de mi relación con Nico y con Salva. O sea, cuando Nico se enojó conmigo, yo me enojé con él. Fue toda una discusión. Salva estuvo tan tierno conmigo, se acercó tanto, me contuvo tanto que yo lo dejé avanzar y así estoy. O sea, no se puede creer, es tremendo. Claro, no. Estamos en el horno, es como importante el problema. No, sí. Sí, estamos en la otra razón. Sí. Pero te digo una cosa, tenemos que ser sinceras. Sinceras con nosotras mismas. Y con ellos. Y con ellos. Y con ellos. Mar, ¿sabes qué? Si vos sentís que tenés que estar con Simón, adelante. Y si sentís que es Tiago, que sea Tiago. Mira qué fácil que es. Sí, qué fácil. Muy, muy fácil. ¿Y vos? Fácil. ¿Nico o Salva? Es fácil. Aldo. ¿Cielo, estás bien? ¡Ay, ay! ¡Cielo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Feli, Feli, vení, vení! ¡No sé qué le pasa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para, acostala, acostala. ¿Cielo? Bueno, estaba lo más bien recién. Bueno, listo. ¿Vamos? Sí, esperemos que la señora me pueda poner una foto de Juan Cruz. Está, a ver, ahí viene la señora. Dale. Después te explico, yo te espero. ¿Bien? Dale, sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Yo me voy a mantener en contacto con usted, se lo prometo. Gracias. Gracias por todo, ¿eh? Gracias a vos. Thank you.
está pasando acá? Sí, no te preocupes. Ahora te vas a acostar un poquitito, ¿querés? Sí. ¿Sí? Bueno, acá y después te llamo para el cuarto. ¡Santa mía! ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo? ¿Querés un tecito? ¿Te hago? No, gracias. Chicas, no estoy inválida. Soy embarazada. No. Bueno, no sabemos. Sí. No, digo que te hicieron recién otros análisis y si dijeron que era un quiste. ¿Qué? ¿Será un quiste nomás? O una mezcla entre quiste y embarazo psicológico. Yo creo que estás con mucha presión entre el jefecito Bauer y el barbudito y ahí, ¡tac!, te sacudió la azotea. No, chica, yo siento que estoy embarazada. Bueno, esperaremos los resultados. ¿Qué pasa? ¿Qué? No, cielo, tenemos que hablar con vos. ¿De qué? Del triángulo. ¿Qué triángulo? ¿Tiago le fue con el cuento ya? Ah, Tiago sabe, ya es una ¿cómo cosa ya que... sabe? ¿Qué sabe? ¿Que yo salgo con Simón? Chicos, pero él me engañó primero, así que no se venga a acercar al cuento. Les contó, yo no puedo creer, es un carajo. No, mamá, no quiero escuchar, sos muy chiquita. ¿De qué triángulo hablan? No, del triángulo de los adultos. Perfecto, de ese triángulo. ¿Cómo? Perdón, ¿de qué triángulo? ¿De qué hablan? ¿Ves? Evidentemente no es el momento de hablar. No, pero sí, no es el momento. ¿Qué tengo que... ¿De qué triángulo están hablando estos dos? Hago tecito para todos. Sin una tutora, después se lo decimos a Tiago. No, lo que hay que hacer es llamar a Kenny y obligarle a que hable con Tiago. Nosotros no podemos blanquearle nada en este momento. No, María. Digo, se ¿qué es lo que tienen que decir? Que Nico y yo estamos de novios otra vez. Eso, eso. Igual no digas nada, porque no es nada oficial todavía. No queremos que la casa se revolucione y todo eso. Vos sabés que es como fuerte. Lo felicito. Gracias. Gracias, Tiago. Eso, sí. Gracias por entenderme. Ya está, Marina, no. No, pero que está mi... Ya está. No sé si está bien. Sorry. Lo que pasa es que era esto decirle la verdad, ¿viste? Sí, de eso te quería hablar yo, de la verdad. ¿Qué verdad? La verdad tiene que ver con algo que pasó cuando... Vení. Cuando yo fui y vi el reloj. ¿Qué reloj? Hay un triángulo que quiero... ¿Otro reloj? ¿Qué haces, gato? Estaba leyendo. ¿Qué escondés que no me dejas verlo? No, es mío. Son mis cosas, ¿eh? Sí, tenés razón. Esperá, vení un segundo que... Ay, que quiero hablar con vos. ¿Vos escuchaste hablar del tercero fantasmático? ¿Qué? Sí. Viste, cuando uno está de novio, siempre hay como un tercero en discordia. Sí, yo no te digo que uno quiere que pase eso, pero bueno, a veces pasa. ¿Vos me estás queriendo decir que...? No, lo que te digo es que el fantasmita está siempre sobrevolando ahí por caer en la tentación. Entonces uno cae y ¿qué pasa? Se pudre todo. ¿Viste cómo es? O sea, no hay dos sin tres, donde claro, come uno, comen dos. Entonces, yo quiero aclarar con vos. ¿Vos me metiste los cuernos, tronco? Hablá ya. ¿A quién te comiste? ¿Con quién estuviste? Valeria, pará. ¿Sabes qué? Lo averiguo y te mato. Pará, Valeria. Para, vos andás con él. Vos andás con un tercero. Por eso no me dejás leer el libro. ¿O no? No, decime la verdad. ¿Llevo? No, gracias, Cortés. Si querés te llevo a caballito. No, estás bien, gracias. Bueno, si no querés galopar, moto no tengo, pero te puedo llevar así. No, fuerza no. Tengo. No, en serio. Te llevo hasta el altar, bonita. ¿Hasta dónde? Hasta el altar. No, gracias, tengo que hacer la tarea. Pará, ¿qué pasa? No, no te gusto más, no te muevo más el piso. ¿Qué me vas a dejar? No entendiste nada. Tacho, ¿la viste, Valeria? No. ¿Ves? Es todo culpa tuya. De que hablaste del fantasmita ese, no puedo vivir en paz, Tacho. No entiendo nada. No, nadie puede. Hasta mi triángulo perfecto falla. ¿Te das cuenta? ¿Hablas de geometría? No, de cuernos. Sí. ¿Qué pasa conmigo ahora? Cielo, sigue hablando. Están hablando de mí. No, escuchame una cosa. Cálmate. Aparte, en ese momento ni cuando estaba como así, que técnicamente no te metió los cuernos, ¿listo? No me importa, me vive haciéndose una de cielos con Salvador y ahora se mete en novio con Malvina. ¿Qué estás jugando? ¿Qué pasa? Salvador, cielo, ¿podemos hablar, por favor? Sí, a mí no me parece el momento, pero ahora escrito. Lo voy a matar. Para. Cielo, mírame. Están burlando en mi cara, o sea, mira. ¿Qué dijimos? Cero despecho. Vamos. ¿Cómo dijiste que era así? Pero vos sos esta rara, no sos este. ¿Están ahí ustedes? ¿Tanto misterio para ver cómo metes un micrófono C53 dentro de un vaso de agua?
No, esto es para no vivir giles, para que podamos... A mí me parece que acá hay una sola gila. Sí, quiero que me digan boli. A ver, ¿qué pasa? Pasa que es algo muy fuerte para nosotros y no sé cómo... Sí, a lo mejor es un poco terrible, terrible para otros, sí, puede ser. Sí, con Mavina viajamos escalada y... Ay, no sé cómo contarlo. Bueno... Sí, no, fue un viaje revelador, sí. Podemos resumirlo así, ¿no? Malvina y yo, digamos... Volvieron. Eso es todo, volvieron, ya está. Que volvieron, que lo que estás escuchando, que los chicos no aguantaban más estar separados. Entonces se juntaron para volver a estar bien enamorados. Como, ¿sabes qué? Buenísimo. Mejor que es así, porque pasa que acá hay como una epidemia de amor. Que nos olvidamos de contarles una cosa. Salvo y yo también volvimos. ¿Qué? ¿Me vas a decir que no se te aceleró el corazón? Chacho, vos me estás cagando, andate, chau, andate, nene. Pero si no te movías, me das la derecha, me echás fli, eso, ¿se te das cuenta? No me entendés. Sí, te entiendo mejor que nadie, sé bien lo que querés. No, no sabés, y tampoco me entendés, Chacho. Sí. Es que ahí nosotros no volvimos, a ver, aclará que oscurece esto, por favor. Sí, no sé qué escuchaste, pero nosotros por no... Por favor, yo escuché lo que le decían a Tiago, que ustedes volvieron, no me tomen por tonta. A ver, bueno. No. Cielo, te estás equivocando. No, nosotros no volvimos. Nosotros le dijimos a Tiago una mentira para no decirle la verdad. La verdad que ahora les vamos a contar a ustedes. ¿Qué me vas a decir que esto es mentira? Sí, es mentira. La verdad es otra y si querés te la aguanto. Corte, no se puede creer. Les aconsejo que si tienen que hacer algo, lo hagan ahora porque nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos con mucho más de Casi Ángeles acá por YouTube. Las mejores cámaras ocultas. A ver, voy a comprar una de estas. ¡Ah! Y los videos más divertidos de la web en BlueYubes. Sonrisas aseguradas. Somos de Lima, Perú y este es nuestro pasito de YouTube. Solo en Yubs. Nos gusta lo mismo. ¡Yubs! Stay away from the flash, held dance floor, the same.
Ladies and gentlemen, recommencing our descent into Tokyo. Please return to your seat, fasten your seatbelt, and refrain from smoking. No la entiendo. O sea, le regalo algo es porque estoy con alguna. Si no le regalo nada es porque soy frío. No la entiendo. ¡Valeria! Son ellos que no las entienden o son las chicas que no se deben entender. No, las minas son complicadas. Yo, por ejemplo, no, ¿ves? Bueno, ¿sí, pero ¿sabes por qué? Porque no sé qué quiero, porque ni yo me entiendo. Eso me pasa. Yo tampoco te entiendo. Me voy a limpiar el piso del jardín. Claro, sí, que está lleno de tierra. No te puedo pedir algo, no vengas a romper el motor, sí, porque yo no fui la que puso la basurita en el carburador. Mira, yo no sé bien cómo fue, sí, pero lo nuestro se ensució. Mar, yo no te quiero montar una escenita. Pero nunca pensé que ibas a llegar tan lejos. ¿Yo? ¿Y vos? Los dos. Y mira, vos vas a hacer lo que querés, y yo también. Pero vos nunca te vas a olvidar de mí. Y lo sabés. ¿Con qué derecho me decís eso? Bueno, mi box nocturno. Sí, la moto no podía de día. ¿Pasa algo? No. Vende cuando quieras vos, ¿eh? Yo no entiendo cómo Nela se pudo callar todo esto. Yo soy el menos indicado para juzgarla. Igual lo importante es saber ¿de quién es hijo Tiago? Aparentemente Tiago no sería hijo de Barto. Podría llegar a ser hijo de este medio hermano que encontramos hoy, que hace 17 años que está desaparecido. Sí, la verdad es que yo no me acordaba de nada, pero de repente me vino una imagen y la mamá me dio esta foto. Suponemos que ahora debe tener la edad de Barti, no sé, 40, 42 años. Juan Cruz se llama. ¿Juan Cruz? Juan Cruz. Para mí tiene que ver con el mismo Juan Cruz que venimos escuchando. ¿Por qué? Porque fuimos a buscarlo y encontramos una iglesia donde había un reloj. Igual al que tenemos en la mansión. Igual al que vimos también en la estancia. Sumale al libro que los chicos encontraron que tenían tres palabras en prunio. ¿Sabés lo que debe valer esto? Yo saqué esta conclusión. Pregura, brengo, divora, verdad, sabiduría, secreto. El reloj de la estancia decía pregura. O sea, verdad. Acá dice pregura, ¿ves? Que significa verdad. Y el reloj de la iglesia decía divora. ¿Qué quiere decir secreto? Esto es prunio. Pregura, brengo. Y Bora. ¿Pero qué tiene que ver este triángulo con todo esto? Ah, qué suerte, porque pensé que era la única y no entendía nada. ¿Cómo que tiene que ver? Nosotros estamos acá en la mansión, donde hay un reloj, que es un portal. Fuimos a la iglesia, y hay otro reloj, que también es un portal. Fuimos a la estancia, y hay otro reloj, que también es un portal. Esto fue un triángulo. Un triángulo equilátero. Eso, ahí. Dale, vamos, pivot, vamos. Sí, vamos. Sí. Vamos, tiralo. No, pará, no. Tirale, no lo puedo pegar, no. Tirale, pero tirale el golpe, tirale a la derecha, no, tirale. No te puedo pegar. ¿Cómo que no le podés pegar? No puedo. ¿De qué te reís? ¿Cómo? Dale, pero pegale, tractorcito, tenés que tirarle el golpe. Pero está preparado, aparte, todo mal. A ver, pará. ¿Por qué, flaco? Pero quería que le pegues igual. ¿Por qué te paras así? No me explicas. ¿Cómo que no te expliqué? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? A ver, tenés que hacer un triángulo. Mira, ese pie adelante, el otro atrás. Esto, trabado ahí, cerrado, porque si no te van a dar la mandíbula, flexionar la rodilla. Eso, un triángulo, ¿entendés? ¿Y el triángulo dónde está? ¿Cómo dónde está el triángulo? Un pie, el otro pie y las manos. ¿Sabés lo que es un triángulo? Vos? ¿Cómo no vas a saber lo que es un triángulo, no, Mar? No. ¿Qué te pasa, tarado? ¡Corre la melodía! ¿Qué mirás, Jero? Bueno, miro, pero no toco. ¿Y a vos qué te pasa, flaca? Chicos, no da a ensayar acá, ¿entendés? Son ellas engrasadas ahí en el aula, no podemos, loco. ¿Qué te pasa, flacucha? ¿Quieres que te parta el eje? Ay, Marcha, escúchame, si estás caliente porque no llegaron a la final, no te la agarres conmigo. Agárratela con Simon, que por cierto lo felicito, ¿eh? Ah, bueno, che, qué novio cuida te conseguiste, Marita. Escúchame, necesitamos una bolsa para un par de golpes. ¿No querés venir un ratito? Chicos, ¿la pueden cortar con la pelea, gordo? Sí, por favor, no arreglan nada, sí. Ah, como Marchu, que ya arregla todas las besas, ¿no? Ay, a vos te da una envidia eso, ¿no?
Che, dale, ¿volvemos a la clase? Sí, dale, dale, dale. Yo a ella no le envidio nada, ¿eh? Ay, sí, se renota, te fui mal. ¿Vos crees que te matemos? ¡Sí! Momento. Los que quieran tirar guantes, la clase es en el aula, así que se vienen conmigo. Los que quieren seguir con la gilada del bailecito, a otro lado, por favor. Vamos, vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. ¿Me dejan a solas con Cielo que quiero hablar otra cosita, puede ser? ¿Sí? Perdóname, por favor, por lo de recién. Yo sé que metí la pata. Bueno, me apuré. No sé si querés hablar de eso. Sí, sí. Pero más que nada me gustaría hablar de lo que significa este triángulo. Como vos pensás que yo volví con Malvina, vos como si tuvieras 12 años me decís que estás con Salvador. Y eso no está bien. Me parece que así no se resuelve un triángulo. Más allá de el significado geométrico que puede tener un triángulo, también tiene un significado simbólico. Y aunque cada uno de los vértices esté unido, si vos elegís uno, estos dos también se quedan solos, aunque estén alineados. Se trata de eso. Cada uno de los vértices está en soledad. Se trata de eso, de soledades. Levanta flexiona la rodilla, levanta la guardia. ¿Qué? ¡La guardia! ¡No hay que vos ni lo escucho nada! ¡Baje la música un poquito! ¿Qué pensás? ¿Que en el ring se escucharon con todo el grito y toda la bola esa? Bueno, vos también tenés que levantar la guardia, ¿te das cuenta? Tenés que levantarla. Sí, lo voy a buscar, pero te tengo que buscar porque. Sí, no busca el DF primero. Sí, tenés que. Estaba en el cuarto, creo, Tacho, o en el baño, no sé. Ah, bueno, man, pero qué baranda. ¿Por qué no te pegas un buen baño? ¿Y por qué no te pego a vos un poquito? Tacho, Tacho, gordi, vos andate a bañar. Yo, si querés, te ayudo, pues. Sí, dale, ven. Bueno. Qué gracioso. Salí de acá, enfermo. Salí de acá, no te soporto más. Chao. ¿Y cómo se rompe un triángulo formado de soledades? Tomando otro vértice y formando un cuadrado. Lo malo es que cuando rompes este triángulo formas otro. Otro triángulo de soledades. De eso se trata esto, Cielo. Se trata de soledad. ¿Otra vez? No vine a buscarte, correte. Pará, Tacho, no puede ser tan inseguro. Me estás buscando todo el tiempo, estoy acá, no me voy a ir. Insegura sos vos. Que te crees tan especial que solo un muñeco que no existe te puede sacudir, ¿no? ¿Tan tarado sos? No, soy real. Y parece que sos vos no te alcanza. ¿Qué necesitas, un superhéroe? ¿Eh? Yo soy demasiado fácil, porque sabés que voy a estar siempre. Por eso no tenés miedo a perderme. Pero cuando me pierdas, ahí vas a llorar. Hay que romper los triángulos, Cielo. Pero no con un cuarto vértice. Hay que romperlos como se debe y terminar con las soledades. Pensaste que yo volvía con Malvina y te sentiste el vértice más solitario. Por eso elegiste formar un cuadrado con Salvador. Pero esto no es matemática. No es matemática. Esto se resuelve de otra manera. Se resuelve con el corazón. ¿Cómo te pido perdón? No se trata de perdón. Yo no quiero que me pidas perdón. Yo solamente quiero saber cómo vamos a solucionar este triángulo de la manera más sana.
Ahí está la solución. Gracias, doctor, por venir tan rápido. Bueno, casos como el suyo no son habituales, Bauer. ¿Qué pasa, Nico? ¿Por qué lo llamaste? Discúlpame, lo atiendo acá porque estoy muy complicado. Bueno, yo preparé el acta requisitoria, solamente hay que firmar al pie. Ahí está. Bueno, muy bien. Nicolás, por favor, te lo pido. Ya está, sí, ya está. Ya está, ya. Ya está. Porque no sé dónde ir sin mirarte. Porque no hay luna si no estás. Mi corazón yo pensé regalarte. Parece que ya es hora de romper este triángulo perfecto. No nos hace bien a ninguno de los dos. Su turno, señora. Porque me muero si te vas. Esta canción yo pensaba cantarte y las palabras parecen sobrar y no hay nada mejor que vivir con tu amor en un río de sueños, sueños de un mundo mejor y no hay nada mejor que quedarme con vos en un río de besos, besos que traen amor. ¿Por qué no duermo para despertarte, para poder verte soñar? Cada mañana de lluvia abrazarte, porque de mí ya no te escaparás. ¿Qué te parece si entramos en acción? ¿De qué se trata? De abrir el portal. Quiero ser feliz, nada más. Y si estás conmigo en esto, somos felices juntos. Y si no, soy feliz sola, mira. Es muy fácil esto. ¿Sabe de dónde vienen los gitanos? De los desarmaderos, claro. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, soy yo. Abra los estudios de una vez y dime que estoy embarazada. Lo escucho. Lo lamento, pero no estás embarazada. Estamos ante un momento histórico, Nicolás. Por favor. ¡Vos estás adentro de esta mierda! No, yo soy una prisionera y no me puedo ir, igual que vos. Eso está por verse, yo me voy. Mira, payasito, yo estoy muy feliz con vos, muy feliz. Yo sé que no estoy embarazada. También sé que lo que tengo es un quiste y que me tengo que operar. ¡Hala, bombón! Bueno, vi tu mensaje. Llegué tarde, pero acá me tenés. Espera, espera, amor. Perdóname. Fui un jodido con vos, con los chicos. Yo te juro que siempre sentí que estaba embarazada. Y te juro que siempre sentí que era tuyo. Te extraño. Juan Cruz. Estamos listos para intervenir.